Sí. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man, we started getting some visitors. Ya aparece, pero sale esa misma imagen. El traje negro. En ese pedazo aparecen los dos entonces. Sí, es el Spider-Man de Tom Holland. Contra el que pelea. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. Ahí está Electro atrás. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness. Fight those. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. Their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Ya pasaron ahora hacia el Electro. Por eso trae el pinche cuadrillo pedorro ese para andar brincando de mundo. Y lo persiguen los cuatro cabrones. ¿Ese qué? ¿Este es el Duende Verde original? Y este es el otro, mira, es el otro Duende Verde, el de la 3D. Entonces, Maguire. Ahí está, el Lagarto, Sandman, Electro. Contra los tres. Este es Ned. Te mamaste. They're starting to come through, and I can't stop them. December 17th, exclusively in movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider-Man. Jeremy01HT. Dice: a ver cómo vais. Yo esperando a que resucite Iron Man. JS. No te mames. F no, chico. Mejor la sorpresa del cine, de verdad. Jeremy01HT. Dice: bueno, al menos salió el Lagarto XD. Pues sí. That was when you found out. Pero sí fue una jalada. Botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. Ya vimos que esa primera aparición, por lo menos sí es contra el Doctor Octopus y contra el pinche Duende Verde. Entonces, ¿podría ser que aquí se estén tiroteando o qué? Porque sale, mira. That was when you found out. When you
botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter. Cuando arruinaste después de todos olvidaron en el que creías que. O sea, así sucede todo. Pero en ese. You wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Ahí fue donde todo se fue. Some visitors. From every universe. Y la vez ahí va llegando el pinche Duende Verde. Acá es otra escena totalmente. Y en lo que está pelea, en lo que está sucediendo el Duende Verde, que fue en el mismo puente, están el Doctor Octopus. Hello, Peter. You're not Peter Parker. Pero mira, este trae los tentáculos normales, originales. Pero se ve diferente. Se ve diferente el Doc. Hello, Peter. Y en la otra. Ahí mira, los tentáculos son rojos. You're not Peter Parker. Y luego le dice que no eres Peter Parker. Entonces quiere decir que sí es el ¿cómo se llama? El de ese universo. Porque le está diciendo. O sea, porque el vato conoce, ¿sabes? Conoce al Peter Parker. Quiere decir que sí va a salir el Tobey Maguire. Porque sí le dice, hola Peter. Y luego al verlo le dice, tú no eres Peter Parker. Entonces, sí es. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Sí lo captura. Sácate la goma. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. Eso, ese monto de humo. Ah, es la tierra. Entonces se van a mezclar Sandman y Electro. Pero el Sandman darkness es el de todo. What do you mean? They all died. Todos murieron peleando contra Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Y ahí este pendejo. Yeah, me too. Don't. A ver, mira. Sorry, kid. Es un microsegundo. Yeah, me too. Don't. Ahí. Lo atrapó un pendejo, lo atrapó con la telaraña, y no es él, ¿sabes? Él va cruzando como que con ese cuadro, él va saltando de universo en universo. Y luego aquí lo atrapa una telaraña. Verga, es que está todo bien complicado porque si pensamos en todo el pedo, posiblemente este no sea el Strange de la realidad al que le robó el cuadro, pero ya vio que algo anda mal porque nada más ellos manejan. Y lo pesca, o a lo mejor sí es la... Pero ¿cómo lo está viendo? Y luego lo jala. Ah, mira. No, ni de pedo. Este es otro Strange. Y ha de haber dicho como la vieja cuando ve a Hulk. Y le dice, a ver, tú no eres de por aquí, ¿va? Y dice, no, sí que no sé qué. Y lo primero que hace es eso. Revelarle. Ajá. Esa es la tía May corriendo, este sigue siendo el mismo Spider-Man. Pero eso es lo que más llama la atención y por qué hacen una toma centrada en eso exactamente. Los tentáculos son rojos. Universe. ¿Qué vergas tiene que ver? Este Spider-Man no es Tobey Maguire, no es Tom Holland. Mira los ojos. Este Spider-Man estoy seguro que es este... Escándalo, huevo. A huevo tiene que ser. Es Andrew Garfield este. Peter. You're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. No le veo otra cosa. El lagarto, esto sí se ve clarita. This is all my fault. I can't save everyone. Jeremy01HT dice: Miles Morales confirmado. ¿Y cuál sería?
Yo digo que sí. Sí podría ser posible. Es más posible que hagan a eso, que atraigan al Toby y al Andrew, pero ya es tanto el hype de la gente que no creo que lo vayan a... no lo vayan a hacer. ¿Qué está pasando? Está empezando a llegar, y no puedo detenerlo. Ahí te sea. Yo creo que se quedan con... se quedan en continuación. Estos güeyes van a hacer su desvergue, todo su desmadre, y en el curso de que todo se rompió y todo el desmadre, van a conectar lo que pasó con Venom. Por eso Venom todavía no aparece. Van a conectar lo que pasó con Venom, van a conectar lo que pasó con Loki, van a conectar lo que pasó en lo del Doctor Strange malvado de los cómics de Marvel. ¿Y cuál otro se me pasa? Lo que pasó con la Bruja Escarlata. Y eso con este. Pero este Spider-Man, yo creo que va a ser el comienzo, solamente el comienzo de lo que se aproxima. O sea, aquí no salen tanto tiempo, pero yo digo que sí salen. Como que unos 5 o 10 minutos o algo así, una pendejadita así de nada, en la que salen estos dos güeyes. Y sería a lo mejor algo así como por este lapso en el que ya se ha cagado todo y llegan para decir, porque dijo el vato hace rato, la clave es esa, es que no los puedo salvar a todos. Y yo no puedo salvarlos a todos. Y la clave va a ser esa, y esa va a ser la frase como de que llega el Tobey Maguire y le dice, juntos salvaremos a todos. ¡A la verga! Imagínate. Yo digo que sí. Ya están llegando. ¿Ves? ¿Qué es eso? Que ya son los demás multiverse por todos lados.